Villagra y la posibilidad de adelantar a la Academia en el marcador. Autoriza Juan López y Valeu Villagra. Nacional puede pasar al frente. Va Villagra. Esa pelota al poste derecho de Campisi, quien se arrojó hacia el otro palo. De penal se pone en ventaja la Academia. Increíble el penal que ha sancionado Juan López. Esto poco y nada le importó a Leonardo Villagra. Él aprovechó, él definió y puso en ventaja a su equipo. Llega el primero del partido la Academia, que con esto alcanza la punta de la apertura 2021 de manera parcial. Leo Villagra y el primero en Luque. Lo gana la Academia. Nacional 1, Sportivo Luqueño 0. Bueno, está dadivoso el cuerpo arbitral. Está bastante generoso, quizás por el Día de los Enamorados. Quizás por eso estén más emocionados de la cuenta, porque no hubo penal en ningún momento sobre Sebastián Vargas de parte de Gustavo Pintos. Ya lo habíamos graficado. El que propone el contacto contra el brazo izquierdo de Pintos es Sebastián Vargas. Con chequeo VAR cobra la pena máxima Juan López, a indicación de Juan Gabriel Benítez, el árbitro VAR. Pero no tiene la culpa Leonardo Villagra de ninguna manera, que aprovecha la coyuntura, aprovecha la circunstancia, aprovecha el error. Bien, gracias, dice. Lo descoloca completamente a Nicolás Campisi. Buena definición del zurdo de la Academia, que pasa a ganar 1-0 en la República. El primero de la Academia. A los 14 minutos de esta primera etapa. Saracho para Nacional, Saracho y el centro. Y viene el segundo, va al remate. Saracho, Arrúa dice sí, el pase fue suyo, entró, pisó el área solito, se acomodó, definió Carlos Arrúa. Y el segundo, si el primero fue polémico por la sanción del penal, este vale dos por la jugada colectiva. Excelente el envío de Saracho y cómo se desprendió Arrúa para acomodarse y definir con pierna zurda. Y es el segundo de la Academia. Toca la punta de la apertura el equipo dirigido por Hernán Rodrigo López. Arrúa y el segundo en Luque. Nacional 2, Sportivo Luqueño 0. Bueno, decíamos hace instantes que Nacional estaba mejor parado dentro de la cancha, que tenía un fútbol más fluido, un fútbol más aplomado que Sportivo Luqueño. Y aquí es una pinturita. Un gran pase, Leonardo Villagra, que sale a pivotear, generando sociedades, generando espacios. El pase para Carlos Arrúa de parte de Saracho. Finalmente un pase matemático, un pase quirúrgico al vacío. Intenta hacer la ley de la chique la gente de Sportivo Luqueño. Y sin embargo, eso es un arma de doble filo. Cuando no hay coordinación, cuando eso no está debidamente practicado, pasa esto: desinteligencia, control de derecha, el pique correspondiente, definición de zurda. Lo mató prácticamente allí a Nicolás Campisi, que salía desesperado a achicar el ángulo de remate. Merecidamente ahora sí, porque está haciendo méritos en lo futbolístico. Nacional pasa a ganar 2-0 en la ciudad de Luque. El segundo de la Academia. A los 42 minutos de esta primera etapa. Aquí va con la pelota clara para Nacional. Levanta clara, pelota larga para Villagra. Dentro del área va Villagra, le pega al arco. Regalito, doblete de Leo Villagra. Aprovechó el regalito.
grito del defensor Deportivo Luqueño. Pelota larga desde la izquierda de Clar. Parecía balón controlado. Rechazó mal el defensor Auriazul. Y aparece Villagra dentro del área. Lo que sabe. Sacó el remate y marca el gol. Cabral, un regalito para el día de los enamorados. De zurda definió Villagra. Es el segundo de su cosecha personal. El tercero de su equipo, que se va a vestuarios con una ventaja considerable. La punta pintada por un lado de tricolor, por el otro de aurinegro. Villagra y Nacional en lo más alto de la apertura. Nacional 3, Sportivo Luqueño 0. Bueno, señal irrefutable de que está golpeado psicológicamente, anímicamente, está groggy. No tiene reacción Sportivo Luqueño definitivamente en este partido, más todavía después de la segunda conquista de Carlitos Arrúa. Aquí un pase largo, como no queriendo la cosa, ese pase por si de repente haya algún tipo de error, que efectivamente lo hubo de parte de Luis Cabral. El centro largo de Walter Clare, quiso rechazar, tenía todo el escenario favorable Luis Cabral para rechazar esa pelota. Sin embargo, lo hizo de manera infructuosa y termina regalándole, sirviéndole la pelota a Leonardo Villagra, que no hace otra cosa que acomodarse bien, definir de zurda a media altura, imposible para el arquero Nicolás Campisi. 3-0 ya es goleada y esto ya tiene sabor a sentencia en la ciudad de Luque. 1-2-3, el tercero del tricolor. A los 46 minutos, subiste a primera etapa.